En nombre del pueblo de Galicia, en primer lugar, transmitir o pesar de todo el pueblo de Galicia por el fallecimiento del presidente Adolfo Suárez, que ya está y estará para siempre en la memoria, en el corazón de todos los galegos y de todos los españoles. Ainda que ya levábamos fallanos, siendo conocedores de la cruel enfermedad con la que estaba loitando, y ainda que ya sabíamos desde fai días que o desenlace podía ocurrir en cualquier momento, o certo es que una vez que tivemos conocimiento de su fallecimiento, nos embarga a tristura que embarga a cualquiera persona de bien. A tristura porque hoy se morre un pai, un pai da política, un pai da España democrática, un pai da España das autonomías. En definitiva, hoy se morre un político cheo de grandeza, un político que ten que ser y debe ser un modelo para todos los políticos españoles. Pero más allá de la tristura, quisiera trasladar los agradecimientos que creo que proceden en este momento, agradecimientos muy claros. En primer lugar, agradecimiento como europeo. Agradecimiento porque el presidente Suárez deu a la región europea la posibilidad de enseñar al resto del mundo una forma de hacer política y de hacer una transición y de armar una transición democrática pacífica, inteligente y fértil. Una transición democrática que se puede y se está estudiando en cualquier universidad del mundo. Por supuesto, también un agradecimiento como español. Y lo cierto es que el presidente Suárez inauguró una historia diferente en España. Una historia diferente en España que supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles, la reconciliación definitiva y para siempre, y que supuso también, sin duda, la consolidación definitiva de la milagre de la transición democrática en España. Por supuesto, también o agradecimiento como galego. O agradecimiento como galego porque Galicia es a terra natal de su país, porque entendeu Galicia desde siempre. Entendeu que Galicia quiere formar parte de España, pero respetando las singularidades de la comunidad autónoma galega, respetando la diversidad de España. Probablemente o feito que su país fuera galego, nacerá en Galicia, y sirvió también para entender la complejidad de España dentro de la unidad de la nación. Y también agradecimiento como político. Y agradecimiento como político porque a política y a grandeza tienen que ser sinónimos. En Suárez atopamos esos sinónimos concretados en un presidente, en una persona, en un político. A grandeza que planteó durante toda su carrera política acredita que hoy no solo es un modelo de político, sino que es un modelo de español. Y un modelo de español inteligente, un modelo de español seductor y un modelo de patriota. Para finalizar, quisiera simplemente agradecer las distintas reacciones del pueblo galego, las distintas reacciones de la sociedad civil galega, también del resto de las fuerzas políticas galegas, de los políticos galegos, de los representantes de las instituciones galegas. Humildemente quisiera simplemente trasladarles que Galicia pretende hacerle un doble homenaje. Hoy, el presidente de la Xunta intentará estar en la capela ardente del presidente Suárez para testimoniar a su familia o cariño y el reconocimiento del pueblo de Galicia por su trayectoria y por su compromiso permanente con España. También, sobre todo, ese doble agradecimiento tiene que concretarse no solo en el día de su fallecimiento, sino en los siguientes días, en los siguientes meses y en los siguientes años. Tenemos una fuente permanente de inspiración, una forma de hacer política. Esta vida política de Adolfo Suárez, tiene que ser una fuente de inspiración
para os políticos actuais. E estou convencido de que o camiño que trazou dende o entendemento, dende a fortaleza e dende a determinación pode ser un camiño que inspire os camiños difíciles os que se enfrenta hoxe Galicia, os que se enfronta hoxe España e que poda servir de guía para transitalos. A mellor homenaxe que lle podemos facer ao presidente Suárez é insistir na unidade democrática de España, insistir na unidade da España das autonomías e insistir nesa grandeza que é a chave para vencer calquer tipo de dificultade en España. Se el foi capaz de vencer todas as dificultades, nós tamén temos que ser capaces de defender e de vencer as dificultades que nos toca vivir nos momentos actuais. Dende aquí, insisto, recoñecemento do povo galego ao presidente Adolfo Suárez. Moitísimas gracias.